Esta es una experiencia personal. Para encontrar información sobre medidas y cuidados, los invito a visitar la página de la OMS y a estar muy pendientes de las actualizaciones que hagan sus respectivos países y territorios. Hola, hola, yo soy Kika Nieto y bienvenidos, pingüis, a un nuevo Storytime. El día de hoy vengo a jalarnos las orejas. No sé cómo llamarle, este video la verdad es un poco fuerte para mí porque lo que les voy a contar a continuación es algo muy reciente, pasó hace 2 semanas y evidentemente es muy doloroso, pero si me atrevo a contarlo es porque sé que después de este video varias personas van a poder entender cosas que no entendíamos antes y a empezar a actuar de una manera diferente a cómo estábamos actuando antes, empezando por mí, porque incluso lo que hice es algo que en este momento no haría. Cambié un poco mi forma de pensar y de actuar. Mejor dicho, estoy hablando mucho. Voy a empezar con el story time para no empezar a dar tantas vueltas. Resulta que el año pasado, pues para celebrar Año Nuevo, decidimos con mi esposo ir a visitar a mis papás. Mis papás no viven aquí en Bogotá, ellos viven como a 3 horas en un pueblo, en una casa muy bonita. Y allá nos íbamos a quedar con ellos y con mi hermana y el novio. Gracias. Rinitis, no disparen. Pasamos el 24, o sea, Navidad, la pasamos allá. Y íbamos a pasar el 31 con mis suegros, o sea, con los papás de Santi. Pero la hermana de mi mamá, o sea, mi tía, llamó y dijo que iba a pasar el 31 con mi mamá. Entonces yo tenía muchas ganas de verla porque ya, o sea, es una familia que vive en Cali. No la veo, hace mucho tiempo y la amo con todo mi corazón. Entonces decidimos con Santi quedarnos para poder verlos. Entonces mi hermana sí se fue con el novio y Santi ya nos quedamos para pasar el 31 ahí y esperar a que llegara mi tía y su familia. Así fue, el 31 de diciembre llegó mi familia, fui demasiado feliz, recochamos, bailamos, comimos, estuvimos bailando hasta las 5 de la mañana del otro día, fuimos de verdad muy felices. Muy, muy, muy felices. Y pasamos una semana entera juntos. Pero resulta que una de mis primas había estado como maluca, ¿saben? Se había sentido como débil. Y dijo como, por si acaso, entonces no me va a quitar el tapabocas en ningún momento del paseo. Y todos como, ay, qué exagerada, no seas loca, no tienes nada. Es simplemente pues como el cambio de altura, porque ellos viven en otra ciudad, en una altura muy diferente. Y pues la presión y todo eso le hace daño a uno. O le hace, sí, acá se le dice el sorocho, no sé cómo le digan ustedes. Entonces, relájate, no tienes nada, no sé qué. Igual ella decidió dejarse el tapabocas puesto. Bailamos, recochamos, hicimos ejercicio juntos, nadamos, jugamos cartas, cocinamos, hicimos ajiaco, hicimos asado. Mejor dicho, la pasamos muy rico, muy, muy rico. Fueron unos días que voy a recordar para el resto de mi vida como un regalo de Dios, esos días para mí. Ya nosotros, Santi y yo, habíamos decidido devolvernos como un día, no sé, digamos nos íbamos a devolver el viernes, pero el jueves yo tenía que subir video, me levanté temprano a poner el video y el computador se había muerto completamente, o sea pingüis muerto, o sea, no prendía, no reaccionaba. Entonces yo, en medio de mi estrés, le dije, amor, no nos vayamos mañana, vámonos ya, y vamos a ver si logro conseguir a alguien que me arregle mi computador. Y así fue. Entonces nos fuimos un día antes de lo planeado, nos vinimos para Bogotá. Bueno, esa es otra historia. El caso es que no logré arreglar mi computadora ese día, pero bueno, ese día por la noche Santi y yo ya estábamos aquí en la casita y me llamó mi prima a decirme que mi tía y mi tío se habían sentido malucos. O sea, como que si Juliana tenía algo que pensábamos que era el soroche, pues se lo había pegado a ellos. En realidad no era el soroche, pues porque el soroche no se pega, ¿no saben? Era como un virus, una gripa o algo y se le había pegado a ellos. Porque se sentían como débiles. Y yo, ¿en serio? Pero mi prima ya estaba perfecta. O sea, ya no le dio nada raro. Entonces, no, por eso no pensamos, no llegamos a pensar como, es el maldito virus que todos odiamos. No, no es. Entonces, bueno, se les pegó la gripa, no sé qué, no pasa nada. ¿Y ustedes cómo están allá? Y nosotros, perfectos, estamos súper bien, no tenemos ningún síntoma, no nos duele nada, estamos 10 de 10. Pasaron como 2 días, creo, y me llamó, pasaron 2 días. Era un domingo cuando me llamó mi prima, me acuerdo perfecto, era que era un domingo porque al siguiente día ya iba yo a empezar a trabajar con Paulis y con Sebas, íbamos a vernos en la oficina todos los días. Y me llamó un domingo por la noche y me dice, ¿cómo están? Nosotros, bien. ¿Y usted? O sea, yo seguía allá con mis papás. Bien. ¿Y ustedes? Bien, pero acabamos de cenar. Cenaron pan con chocolate. Y mi prima dijo que no le había sabido a nada. No lo olía y no le sabía a nada. Juepucha.
Esto no puede ser. Es la vez que más cerca de mi vida he estado de ese maldito virus. Me dijeron como, tranquila, todos estamos bien, nadie tiene nada, simplemente es eso, pero entonces por si acaso vamos a encerrarnos todos acá 15 días y les pedimos a ustedes que también se encierren en su casa. Paso siguiente, me tocó a mí llamar a Sebas y a Paulis a decirles, cancelen todo, no podemos empezar a trabajar juntos mañana, cada uno es de la casa, X. Así que Santi y yo nos decidimos encerrar por 14 días, por 15 días. Llamamos a nuestras respectivas EPS para que vinieran a hacernos la prueba. Se demoraron unos días en venir, pero igual nos encerramos completamente. Empezaron a pasar los días y mis tíos empezaron a sentirse más débiles y más débiles, y ya casi no querían levantarse de la cama. O sea, era una debilidad muy fuerte que te duele como hasta levantar el celular, así. No quiero entrar mucho en detalle porque, como les digo, es una historia muy reciente y todavía hay como muchos sentimientos en el ambiente, no solamente mío, sino naturalmente de toda mi familia. Entonces también, como por respeto a ellos, no quiero entrar en mucho detalle. Simplemente voy a contar lo que necesito contar. Mis tíos empezaron a ponerse muy enfermitos, muy débiles, muy malitos, y por esa razón decidieron venirse para Bogotá y llevarlos a un hospital. A mi tío lo internaron en cuidados intermedios con la intención de meterlo a cuidados intensivos, pero eso es imposible, pingüis. En este momento, por lo menos en mi país, eso es imposible. Pucha, demasiado improbable. El nivel de ocupación de las UCIs es muy alto, es supremamente elevado. Incluso en el hospital en el que él estaba, el nivel de ocupación era del 200%. Estamos en plena segunda ola y obviamente es mil veces peor que la primera. El nivel de contagio se disparó horrible, precisamente porque mucha gente, como yo, decidió salir en diciembre a celebrar con su familia. Y eso fue fatal. Así que esperar que lo pasaran a cuidados intensivos era muy difícil. Como les digo, no quiero entrar en muchos detalles, solamente quiero decirles que él murió esperando llegar a cuidados intensivos y nunca llegó. Es que yo, en este momento en el que les estoy grabando esto, todavía no me la creo. O sea, para mí esto es una pesadilla y en algún momento uno se tiene que despertar y no puede ser que algo así haya pasado tan de la nada. Yo, 15 días atrás, había estado con él comiendo, jugando, haciendo trampa, haciendo ejercicio juntos, porque además era supremamente disciplinado con su salud, con su dieta. Y 15 días después, está muerto. En el momento en el que a mí me llamó mi hermana a decirme falleció, es que yo no me la podía creer, y de verdad que creo que sigo sin podérmela creer. Yo no puedo creer que algo así haya pasado de una manera tan súbita, tan rápido, tan juepucha. Yo lo dejé, estaba perfecto, y en cuestión de unos días, chao, y se fue. Dos veces en mi vida yo me he enfrentado a la muerte de un ser querido. La primera fue con mi abuelita, la mamá de mi papá. O sea, yo pensé que el día que me dijera que mi abuelita se había muerto, yo me iba a morir con ella. O sea, esa mujer para mí era todo en la vida. Yo crecí con ella, incluso mis papás trabajaban, entonces mi abuelita era la que me cuidaba, me hacía el desayuno, me llevaba al jardín, me recogía en el jardín, me hacía el almuerzo, hacía tareas conmigo. O sea, ella para mí era todo. Y no fue así. No entiendo qué pasó, pero como que lo entendí, ¿saben? Es natural que una persona grande, o sea, crezca, madure, se desarrolle, envejezca y muera. Pero esto, yo estoy en shock, de verdad. Yo todavía no puedo creer que algo así le haya pasado a una persona que estaba perfecta. Si decidí hacer este video es porque sé que puedo ayudar a que por lo menos alguno de ustedes empiece a ser consciente de lo fácil que es que alguien de tu familia se muera por culpa de esto. Uno lo ve lejano, yo lo veía lejano, yo lo veía supremamente lejano, lo veía en las noticias, lo veía en la tele, pero hoy en día esta vaina ya nos está respirando en la nuca, ya está encima. O sea, yo no sé si ustedes, pero pucha, yo ya conozco mucha gente que ha tenido COVID, y no como el amigo del sobrino, del nieto de un amigo, no, o sea, mis amigos, mi familia, gente muy cercana a mí, y no uno o dos, les puedo nombrar más de 15 personas muy cercanas a mí que han tenido eso. Yo no les voy a decir que me arrepiento de haber visto a mi familia en esa época porque es el último recuerdo que tengo de mi tío. Pero si de algo me arrepiento es de haber creído que eso a mí no me iba a pasar, que eso a mi familia no iba a llegar, que eso estaba muy lejos, que eso le pasaba a otras personas, porque no es así.
Y si yo hubiese podido hacer algo diferente, no habría permitido que ni yo, que ni Santiago, que ni mamá, ni papá, ni absolutamente nadie se hubiese quitado el tapabocas en ningún momento. Hoy estamos llorando la muerte de mi tío, pero sé y soy absolutamente consciente de que podría estar llorando la muerte de mi mamá, o la muerte de mi papá, o la muerte incluso de Santiago, o la mía misma. Uno cree que esto solamente se lleva a las personas grandes, pero no, pingüis. O sea, hace unos días se murió un chico de 16 años, a tu tío, que el tío Santiago es médico, y se le murió un chico de 16 años. 16 años. Tengo a unas amigas y me contaron que tenían un amigo de 26, o sea, incluso menor que yo, y se murió. Esta vaina no clasifica, no discrimina, no nada. De verdad que hay gente que le da y tiene fiebre 2 días y ya está. Como hay gente que, pues, pucha, o se muere, o 3 meses después de haber tenido ese virus todavía están mal, o su sangre no coagula bien, o se agitan al subir una escalera, o no recuperaron nunca ni el gusto ni el olfato. Digamos Paulis, que es mi mejor amiga, que la amo con todo mi corazón, ella tuvo COVID como en noviembre o diciembre, y hoy febrero es el momento en el que ya no huele absolutamente nada, o sea, ningún olor lo percibe, y tiene miedo de no volverlo a recuperar nunca. Esperemos que, ojalá no sea así, pronto y poco a poco lo recupere, pero esto es una lotería, y así como a ti te puede dar una gripa y ya, también a ti te puede matar, no importa cuánta edad tengas. Y mi intención no es meterles pánico y que empecemos a gritar todos, no, mi intención es que nos cuidemos, es que reaccionemos. Yo, pucha, yo, ustedes no saben cómo me hierve a mí la sangre cuando yo veo historias de chicos con 20 y 30 personas y ninguno tiene un bendito tapabocas. Y yo digo, ok, los puedo entender, porque yo hace un mes era así, era ingenua, era bruta, era inconsciente, pero ya me pasó esto. Ya sufrí algo muy feo que no quiero que tú sufras. Ya se murió alguien a quien yo amaba amo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y te quiero contar esta historia para que tú empieces a partir de hoy a ser excesivamente consciente de que esto te puede pasar a ti. Y que si no te cuidas bien, con los cuidados adecuados, que ya ahorita vamos a hablar de eso, las consecuencias pueden ser mortales. No queremos, yo estoy segura que nadie quiere que se le muera el día de mañana un papá, una mamá, un abuelito, un novio, un esposo. No, Kika, es que somos jóvenes. Mentira, mentira, que es que hay gente de 16 años, 22 y 26 muriéndose. Yo tengo a mi esposo y a Santiago no le puede dar eso por nada del mundo, por nada. Porque a él tiene... tiene arritmia cardíaca, él tiene hipotiroidismo, él tiene asma, él tiene un soplo en el corazón. O sea, yo no puedo permitir que hable de esto, porque se me lo pueden llevar. Y yo solamente quiero compartir esta historia para que ustedes empiecen a ser conscientes de lo fácil que es que alguien de tu familia se vaya. Reaccionemos, pingüis, reaccionemos, seamos conscientes. Y no se trata de pánico y gritería y alboroto y ansiedad, no. Se trata de ponerte tu bendito tapabocas siempre y de no quitártelo. Ese tapabocas salva vidas. Ese tapabocas me salvó la vida a mí, a mi mamá, a mi papá y a mi esposo. Porque si mi prima se hubiese quitado ese tapabocas durante la semana que estuvimos con ellos, nos habría dado el virus a todos nosotros. Pero no, le dio simplemente a las personas que dormían con ella, porque dormían en un ambiente cerrado, sin ventilación, y no éramos del todo conscientes de que podríamos estar al lado de una persona con COVID positivo. Hoy en día eso ha cambiado drásticamente, pero drásticamente, en mi familia, en mi esposo y en mí. Si hay alguien externo a mí, a mi esposo y a mí en la casa, tapabocas 100%, todo el tiempo. Incluso si es George, incluso si es Paulis que ya le dio, incluso si es Sebas, que sabemos y los conocemos y sabemos que se cuidan mucho. Uno piensa que como es que es familia y mi familia se cuida y yo sé que mi familia se cuida y yo sé que ellos están bien, entonces yo voy a estar bien. No, mentiras, tú no sabes nada, tú no puedes saber nada. Así que prefiero que a partir de hoy te llamen exagerado, loco, chaucero, excesivo, a que te digan que eres COVID positivo. Y el problema no es solamente que tú seas COVID positivo, el problema es que, ok, listo, Dios mío, Dios quiera que a ti te pase súper rápido, no sufras mucho y te recuperes pronto. Pero resulta que si tú por alguna situación terminas sin respirar bien, te toca ir a un hospital, ocupas un respirador, pues ese respirador que estás ocupando, esa camilla que estás ocupando, es otra camilla que otra persona puede estar necesitando y que posiblemente se va a morir porque no la tiene. Porque así le pasó a mi tío. Él nunca logró entrar a cuidados intensivos.
intensivos porque no existen camas en este momento, no existen respiradores en este momento. Llamamos a muchos hospitales a ver si nos recibían a mi tío y en todos nos decían que no había cupo. Bueno, ya me estoy alargando, siento que ya el mensaje que quería dar se los di. Mi intención no es que dejen de vivir o que se metan debajo de la cama y que entremos en pánico todos, no. En este momento ya en muchos lugares están empezando a distribuir las vacunas. Sí, pero aún así con vacunas tenemos que ponernos el tapabocas. Una persona que tiene una vacuna puesta todavía puede contagiarse y contagiar a otra persona. Así que ponte un tapabocas y ponte un tapabocas adecuado, no un tapabocas de tela de una capa, porque eso no hace absolutamente nada. Deseo con todo mi corazón que alguno de ustedes logre sentir un poco lo que yo estoy sintiendo y aprender de lo que a mí me pasó sin que ustedes lo tengan que vivir, sin que alguien de su familia tenga que morir. Durante esta semana he estado publicando en mis redes sociales varios videitos con la intención de llevar un poquito de ayuda y de información en este tema. Publiqué un reel comparando unos tapabocas, el N95 es muy bueno, los tapabocas quirúrgicos también son muy buenos, los tapabocas de tela de una sola capa no sirven para absolutamente nada. Hay tapabocas que son antifluidos, que tienen varias capas, esos pueden funcionar bien y son una opción también más amable también con el medio ambiente, porque no son tan desechables, sino que los puedes lavar, pero tienes que asegurarte de estar comprando uno bueno. Mantén al lado tuyo, pegado tuyo todo el tiempo, antibacterial o alcohol. Asegúrate de que ese alcohol o antibacterial que estás utilizando tenga 70% o más de alcohol. Si no es así, no sirve. Si está lleno de glicerina, no sirve de nada, no te va a servir, no va a combatir el virus, no funciona. Aún así, siempre lo mejor es lavarte las manos con agua y con jabón. El virus solamente va a entrar por 3 huecos a tu cuerpo. Por 3 huecos, en serio. O los ojos, o la nariz, o la boca. Fin, no entra por otra parte. Tienen que protegerse esta bebé también. Ok, el tapabocas protege nariz y boca, pero eso está en un lugar en donde hay muchas personas, no hay ventilación. ¡Hala! Protección ocular. No tienen que ser las gafas costosas o la careta costosa. Pónganse sus gafas de ver o pónganse unas gafas de sol, algo, un vidrio que les proteja sus ojos. Cuando uno se quita las gafas de ver, uno alcanza a ver chispitas. Son chispitas que pudieron haber entrado a tus ojos y por ahí te infectan. Me habría encantado que la historia fuera diferente y que yo no tuviese que estar haciendo este video, no tuviese una historia así que contar. Pero sigo estando convencida de que los planes de Dios son perfectos y que solamente Él los entiende, pero sigue siendo perfecto. Hoy en día, con todo lo que sé y con todo lo que he vivido, veo que me he puesto en riesgo. Muchas veces he asistido a lugares en el que, como son mis amigos y como son amigos de mis amigos, no pasa nada, vamos a estar bien, y perfectamente me habría podido contagiar. Si no pasó fue porque no me tocaba en ese momento, pero me he expuesto muchas veces a situaciones así y no era consciente hasta este momento. Hoy soy consciente, hoy he decidido cambiar bastante la forma en la que estoy viendo esto que está pasando, no porque esté más paniqueada, sino porque soy más consciente de lo que puede llegar a pasar y no quiero permitirlo, así que he tomado medidas diferentes en mi vida, en mi casa, con mi esposo, con mi oficina, con mi trabajo, con todo. Yo cumplí años hace 2 días, mi esposo me tenía preparada una sorpresa, iba a invitar a muchas personas pues que amo con todo mi corazón. Cuando pasó lo de mi tío, hablamos y dijimos: se cancela todo, no vale la pena celebrar un cumpleaños y no seguir celebrando más. Dios quiera, ya pronto todo empieza a cambiar con, no sé, las vacunas, con alcanzando la inmunidad colectiva, qué sé yo, de una u otra forma podamos empezar a salir de todo esto, pero mientras que eso pasa, que todavía no está pasando, tomemos las medidas, reaccionemos, despertémonos y actuemos. En mi Instagram TV les voy a dejar un video contándoles todo lo que cargo en mi bolso, versión pandemia, ¿no? Todo lo que me sirve para estar cuidando mi salud y la de las personas que tengo cerca. Es un video cool que siento que les va a gustar y que les puede ayudar. Y que también te genera el espacio para que ustedes en los comentarios nos cuenten qué utilizan ustedes para que nos ayude también a nosotros y nos convirtamos en esa comunidad que siempre hemos sido, que aprende del uno del otro. Bueno, de todo corazón, espero con toda mi alma y con todas mis fuerzas que hayan podido aprender algo de este video, que se queden con algo. Y si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil y tiene alguna familiar en estas condiciones, de todo corazón espero que pronto puedan salir de eso y se recupere y sean un testimonio más para que vayan por el mundo contándole a la gente lo importante que es cuidarse. Siento que se me pueden estar olvidando muchas cosas que quería decirles, pero tengo la cabeza en este momento al rojo. No siendo más por este video, les doy las gracias por estar aquí conmigo, por permitirme compartirles un poquito de mi vida. Si no están suscritos a mi canal, son bienvenidos a que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Les voy a mandar un beso, gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el siguiente. Chao.